Hola, 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 hola. Soy Julio Barbosa y esto es Misión Vives. Tal cual, locutor. Y bueno, vos sabés a qué estamos. Primer año del canal. Tal cual, locutor. Es el primer año del canal. Y la verdad que estoy re contento porque no imaginaba estar acá en este momento hablando con ustedes sobre lo que fue este primer año de Visión de Pez. Todo empezó porque durante años tenía ganas de volcar en YouTube mis experiencias de oyente desde adolescente, desde chico, de que me encanta el rock, tanto nacional como internacional. Las ganas de escuchar en la radio, el grabar en los cassettes. Yo cuando estudiaba y mientras repasaba para un examen o algo, escuchaba unas bandas y las anotaba en el cuaderno para acordarme el nombre. Cuando mencionaban artistas, yo hacía lo posible para recordarlos y seguirlos. Los artistas nuevos, entonces me sentía como una especie de explorador, de buceador en ese mar de lo que es la música, en esos océanos de la música. Pasó los años y como que bueno, yo esta idea no la posponía, bueno, lo hago otro año, lo hago el mes que viene. Y la verdad que terminaba no haciéndolo nunca, hasta que bueno, llegó un día donde me animé y empecé a hablar sobre, que fue hablando sobre este libro de Roger Waters, ¿no? Y la verdad es que no me sentí cómodo. Me pareció más cómodo hacer la voz en off. A partir de ahí, el resto de la reseña fue empezar a usar ese formato. A partir del video de los Beatles sobre Get Back de Peter Jackson, donde cambió el formato y pasó a ser un formato, digamos, de documental, ¿no? ¿Qué más? Bueno, después empezó a aparecer en el especial de Los Redondos el famoso locutor. Que está ganando más adeptos que yo. Me está robando fans. ¿Qué más? Bueno, este locutor en realidad es un homenaje a los locutores de Aspen, al locutor de la Rock and Pop, al locutor de la Mega. Entonces es una amalgama de esos locutores, ¿no? Rescatar un poco esa cuestión del locutor un poco metido, o que interrumpe, o que aparece, o que presenta las bandas. Luego empezó a pasar el tiempo y para abril yo estaba pensando hacer un especial sobre bandas de Merlo. ¿Qué pasó con las bandas de Merlo? Bueno, no hay material, no hay nada. Entonces el tema es dónde buscar. Y lo que más tenía a mano era un grupo de Facebook de compra-venta de Merlo. Y dije, bueno, pregunto ahí porque googleando no aparece casi nada. Ahí un par de gente me empezó a pasar datos de bandas. Y así empecé a contactarlas y a hacer el primer especial de Merlo, volumen 1. Seis bandas, o sea, no tenía idea de que iba a ser muchos volúmenes. Pensé que iba a ser un volumen 1 y 2 y se iba a terminar ahí. Pero ¿qué pasó? Empezaron a sumarse y a contactarme más bandas y empecé a hacer más especiales. Y no me imaginaba haciendo un especial. Donde hacía seis volúmenes que salió, bueno, ayer salió el sexto volumen de Bandas de Merlo. Y nada, la verdad que perplejo, que en realidad literalmente son siete volúmenes, porque el volumen 5 salió lado A y lado B, fue un poco conceptual. Y la verdad es que estoy contentísimo con la gente que contacté con ellos, con lo que fui conociendo. Así que nada, después, bueno, apareció un contacto, bueno, me pasó con el dato de Alex, que está organizando Phoenix Fest, un festival donde abarca más de 10 países latinoamericanos, iberoamericanos, porque también abarca de Europa. Van a aparecer más de 200 bandas y la verdad que es un gran festival. Y ahí conocí un montón de gente. Esto pasó a finales del año pasado, a fines del 2020. Y bueno, ahí donde el canal empezó a aparecer estas entrevistas sobre estos artistas de Phoenix Fest. La verdad que me abrió los ojos y vi un panorama que no conocía. Así que esa fue la experiencia hasta ahora de Visión de Pez. ¿A dónde va a ir el canal? Bueno, eso queda en ustedes, en que lo compartan, en que comenten, en que estén ustedes, en que siga creciendo. Porque bueno, esto lo hago para ustedes, para difusión a la música. A recuperar esa vieja costumbre de, bueno, escuchás una banda, sí, escuché una banda, escuché un solista, escuché un guitarrista o una cantante que lo hace muy bien, escuchalo, fíjate, te presto el disco, te grabo el cassette, el formato cambia, ahora vivimos momentos digitales y bueno,
la cosa se digitalizó, pero pienso que hay un valor humano muy fuerte y muy grande, que es compartir música, que yo creo que es una forma de dar lo mejor de nosotros mismos, más allá de lo cultural también, que es importante también, y más allá de lo ideológico o lo que sea. El compartir música es algo que trasciende un montón de barreras que nosotros no nos imaginamos, pero llega mucho, y creo que está bueno, tanto lo clásico como lo under. Porque, bueno, yo tengo la ideología de que todos los artistas que una vez fueron clásicos, que son reconocidos ahora, ellos empezaron siendo under, empezaron siendo emergentes. Entonces, para mí, forma todo parte de un océano musical. Y bueno, antes de los saludos, vamos a soplar la torta que la hizo mi señora. Sígala en su Instagram, Mi Dulce Ángel, que hace unas cosas espectaculares. Así que bueno, acá vamos a soplar la vela y vamos a ver los videos de los visionarios que me saludaron para este cumpleaños del canal. La verdad que muchísimas gracias por los saludos. Y bueno, sin más preámbulos, ahí vamos. ¿Qué tal, amigos? Soy Adrián, cantante de 100 Barrios Rock and Roll. Quería mandarle un abrazo muy grande a la gente de Visión de Pez y al amigo Julio Barbosa por este primer año. Muchas felicidades y muchas gracias por el apoyo incondicional a Salander. Amigo, te mando un abrazo muy grande de parte de toda la gente que formamos 100 Barrios Rock and Roll por muchos años más. Hola, Julio, ¿cómo va? Bueno, primero que nada quería felicitarte por este primer año al canal. Me alegro de ver todo el crecimiento que tuvo y te quería desear mis mayores éxitos para este 2021 y que se siga agrandando esta gran comunidad que se formó. Y bueno, espero que nos sigamos todos encontrando en este océano musical. Hola, soy Sibila de Los Tilados y quiero enviarles un abrazo enorme a mis amigos de Visión de Pez que están cumpliendo años en el océano musical que sea rock. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Segovia, de Vuelta a Cero, y bueno, les mando un saludo enorme acá al amigo Julio Barbosa y a su canal de YouTube, Visión de Pez, que está cumpliendo un año, así que un genio, la verdad, que la sigue remando y apostando mucho al under, a las bandas merlenses, al rock nacional e internacional, haciendo unos tremendos videos que están muy buenos, así que los recomiendo a todos que sigan suscribiéndose a su canal y mirando los videos que hace, porque son tremendos, así que un saludo enorme, feliz cumpleaños y sigan apostando a este canal en este océano musical. Nos vemos. Saludos, feliz cumpleaños. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Gastón Buitrago, vocalista de La Grieta, y le quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Julio Barbosa y desearle un muy feliz primer año a su canal de YouTube, Visión de Pez. Nada, este gran trabajo el que hace este muchacho. Agradecerle por las veces que pudimos ser parte de su canal con mi banda La Grieta, tanto en podcast como en entrevistas. Así que bueno, desearle un muy feliz año y ojalá que sean por muchísimos años más. Abrazo. Hola, 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 soy Sebastián Restrepo, soy líder de la banda Sin Barreras desde Colombia y estoy aquí para felicitar a nuestro amigo Julio por este primer año, este primer aniversario de la página Visión de Pez, Visión de Pez. Y realmente hemos visto el contenido que subes, increíbles entrevistas y todos los videos que realiza. Entonces los invitamos a que sigan muy conectados a esta página que va a dar de qué habla Visión de Pez. Y hey, chicos, hey, no se los olvide, nos vemos en el océano musical. Chao, chao. Recuerden siempre ser personas sin barreras. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Fernando Ferreira, soy cantante y guitarrista de Feria Los Caminantes y quiero enviar un saludo muy grande a mis amigos de Visión de Pez, que hoy están cumpliendo un año. Así que bueno, un abrazo grande, que sigan los éxitos y nos vemos en el océano musical. La gente de Visión de Pez, quería mandarles un gran feliz cumpleaños por este primer añito al aire en el canal de YouTube. Un abrazo grande a Julio Barbosa por todo el laburo gestado, por el apoyo a las bandas, a la under, todo lo que haces desinteresadamente. Bueno, y feliz cumpleaños Visión de Pez, el océano musical. Un abrazo, vamos, para más años más. Un gran feliz cumpleaños y aguante, loco. ¿Qué tal, gente? Soy Teco. Soy Ébano. Somos Versión Deluxe.
queríamos mandarle un gran abrazo a Visión de Pez en su primer año. Agradecerles por todas las movidas que hacen con las bandas independientes. Nos estamos viendo en el Océano Musical. Buenas, Julio, muchas felicidades por tu primer año en YouTube con el canal de Visión de Pez. Espero que este año 2021 crezcas muchísimo más de lo que ya has crecido. Espero que llegues a más de 1000 subs incluso. Y bueno, que tienes un canal realmente fascinante, realmente interesante, donde hablas tanto de bandas clásicas como de bandas más under de la escena Latinoamérica, entre otros países. Y eso me parece algo encomiable, sinceramente. Y espero que crezcas muchísimo más y que nos encontremos todos en el océano musical que es esto de YouTube. Buenas, soy Emilio, primera viola en Segundo Tiempo Alternativo Rock. Me quería tomar este momentito para mandar un saludo gigante y muy feliz cumpleaños a Visión de Pez por su primer año. A Julio, un abrazo gigante por el laburo impecable que hace en el canal, un excelente trabajo. Amigo, un gran amigo Julito, así que no me queda mucho más que mandarte un abrazo gigante, Julio. Visión de Pez, vamos por muchos más, así que Visión de Pez en el océano musical. Hola amigos, soy el Duende Azuaga, felicitando a Julio por su primer año de Visión de Pez, de parte de toda la revolución de los duendes. Sumergite en el océano musical de Visión de Pez. Abrazo cósmico. Bueno, Julio Barros Almirón, quiero felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo en tu canal de YouTube, Visión de Pez. La verdad que sos un grosso, son muchas cosas importantes que pones, cosas que muchos no saben. Seguís mucho a las bandas del barrio, de todo el oeste, la verdad que estuvo muy bueno, muy copado. Es el esfuerzo que haces día a día, ahí sentado, frente a la pantallita, que haces todo lo que tanto te gusta. Así que bueno, espero que pronto llegues a tu cometido de los 1000 suscriptores. Te sigo en todas. Abrazo grande, cuídate y muchos éxitos. Hola, soy Freddy, el cantante de Alan Nepa Rock Band, una banda de rock de Cádiz, España. Queremos aprovechar la ocasión para saludar a Julio Barboza y felicitarlo por el primer aniversario de su canal de YouTube, Visión de Pez. Espero que pronto nos podamos ver en tu canal, en tu programa, y te deseamos lo mejor. Salud y rock and roll. Hola, soy Diego de Viejos Pecadores. Queríamos desearle un muy feliz cumpleaños a la gente de Visión de Pez, a Julio, y recordarles que en este océano musical todavía hay mucho más. Feliz cumple. Bueno, hola Julio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Quería saludarte y felicitarte por este primer año del canal Visión de Pez, en el cual estás difundiendo a todos los músicos de acá de Merlo y alrededores, así que está buenísimo. Yo ya me siento parte de eso, así que está buenísimo lo que estás haciendo. Y bueno, ya que está, comentarte un poquito que Living Set está ahí cajoneado y que en este momento estoy armando algo, o estamos armando con un par de muchachos ahí, con Ale en la segunda guitarra, con Gastón en el bajo y Javi en batería. Estamos armando algo más bien experimental y nada, pegando un volantazo hacia otro lado. Y quizás va, seguramente con otra nueva identidad y todo, así que bueno, nada. Te vamos a estar ahí manteniendo al tanto de todo, pero sobre todo felicitarte porque nada, está buenísimo tener gente de confianza con quien contar lo que aparece hoy de vuelta, ¿no? Así que bueno, éxito Julito, gran abrazo. Hola Julio, soy Matías, integrante de Lemuria. Te quería felicitar por el primer año del canal de Visión de Pez. Y bueno, sigan navegando en el océano musical. Gracias por difundir la música de Merlo también. Felicidades. Hola Visión de Pez, ¿cómo están? Bueno, acá desde Merlo Norte les mandamos un saludo a Alejandro Cárez y los Modos Farsear. Ojalá que tengan un año lleno de rock and roll. Saludos.
gracias por el aguante. Buenas tardes, soy Gabriel Luis, quien les habla. Un saludo muy grande le quería mandar a Julio por el canal Visión Pez. Quería comentarle muy buenos los videos, son muy buenos los contenidos y excelentes las notas musicales. Espero que sigas así y te mando un gran saludo en el océano musical. Éxitos. Buenas noches, gente de Visión de Pez. Les mando un saludo muy grande de acá de Mendoza, Argentina. Susano, Marcelo, bajista de Sin Mariconada. Que la pasen muy bien este primer año, muchachos. Y bueno, nos veremos muy pronto. Saludo grande, Sin Mariconada. Por acá Andrés Friis, de Andrés Friis Project y la banda Black Chain. Un gran abrazo a Visión de Pez. Felicitaciones por este aniversario y que sean muchos más. Y gracias por el apoyo al rock emergente. Bueno, este mensaje es para dejarle un feliz cumpleaños a Visión de Pez, que cumple su primer año de vida y le deseamos que cumpla muchísimos más. Estamos muy agradecidos, la gente que nos dedicamos a la música, de que exista Visión de Pez, porque nada, necesitamos estos grandes difusores de la cultura y Visión de Pez es un gran difusor, es como un gestor musical muy importante para los que hacemos arte en Zona Oeste. Así que esperemos que cumplan muchísimos, muchísimos años más. Les mando un abrazo grande a Visión de Pez y a Julio. Y agradecerles por la buena onda de siempre. Y recuerden que Visión de Pez es en el océano musical del oeste para el mundo.